interesa sobre todo la opinión del señor Fernando Tomasi, secretario de Seguridad Social. Señor Tomasi, ¿a qué se debe su intervención, podríamos decir, llamativa en el caso Grau? Bueno, mi intervención en el caso Grau ha sido casual. Yo soy consciente de un gran deterioro administrativo en las cajas. ¿En todas? En todas las cajas. En mayor o menor grado, pero en todas hay un deterioro. Casualmente, en la caja de autónomos es la que está más ordenada. Usted la presidió en algún momento, ¿no es cierto? Sí, la he presidido, así que la conozco bien. Pero ocurre lo siguiente, no se pueden atacar todas las áreas simultáneamente. Yo vengo atacando por sectores. Mi primera medida fue actualizar y acelerar los trámites en materia de pensiones. Segundo término, estoy atacando el área de oficios judiciales. Y así sucesivamente pensaba ir tocando todas las áreas. Casualmente ayer, ante el requerimiento de la Secretaría de Estado por este expediente, se informa que estaba extraviado y hacía meses que estaba extraviado. Me pareció insólita la respuesta. Y por otra parte, tocaba en un punto que yo conocía, es decir, la pérdida y la demora inexplicable de expedientes. Como estoy dispuesto a terminar con este negocio de la pérdida de expedientes, manejada por gestores en complicidad con empleados de la caja, decidí dar un escarmiento y marcar una pauta para que quienes están manejándose así se convenzan que ya no lo van a poder seguir haciendo. En consecuencia, ordené que todo el personal debía quedarse en la caja hasta encontrarlo. Concurrí personalmente yo a las 11:30 de la noche, y aún a esa hora no había sido hallado. Señor Tomasi, ¿cuál es su opinión sobre la actuación de los gestores? Bueno, la actuación de los gestores es un mal que hemos tenido que aceptar y todavía deberemos seguir aceptando, espero, por muy breve tiempo. Se debe al atraso de las cajas, pero causa mucho daño, un poco por la ignorancia y por la desesperación de muchas personas que no pueden ver coronados sus esperanzas de obtener la jubilación, pero esto produce deterioros porque los gestores tienen interés en que se acumulen sumas importantes para así cobrar una parte de los primeros pagos. Y en complicidad con empleados de la caja, demoran los trámites y claro, pierden los expedientes. Señor Tomás, y mucha gente se preguntó durante mucho tiempo si había acomodo en las cajas. Yo creo que esta respuesta que nos da usted es una respuesta general al tema. Bueno, sí, el acomodo viene de esa manera, ¿no es cierto?, en complicidad y en otros casos, en fin, con una fuerza de arriba, pero en este último tiempo, en realidad, el acomodo así, el acomodo de influencia, no ha existido. ¿Qué le aconseja a los jubilados para no ser defraudados? Bueno, que ejerzan su derecho. Días pasados he ordenado instalar en todas las oficinas que se atienden público, en la caja 4349 que yo presido en este momento, libros de quejas y sugerencias para que los empleados serena pero decididamente exijan sus derechos. Nosotros tenemos que tener conocimiento de las anomalías que ocurren y cuando un expediente se extravía dejen asentado en el libro y no recurran a gestores. Nosotros vamos a tomar conocimiento de cada uno de los trámites que están demorados o que son realizados con dificultades, ¿no? Tomás, si usted recibe muchas cartas diariamente de gente que se queja. Bueno, sí, la cantidad de cartas es considerable. Ahora, como usted comprenderá, es imposible leerlas todas. Pero tengo personal que se dedica a ello y yo me manejo con muestras. Es decir, tomo al azar cartas y en esa forma me interiorizo de algunos problemas. Por ejemplo, acá tengo una que en este momento la giraba a la caja de Industria y Comercio para que me aclaren a ver el porqué a una persona que no ha querido pagarle el 50% a un gestor que había intervenido en el trámite, se le ha suspendido el pago. He detenido el envío a la caja porque voy a ir personalmente a ver qué es lo que pasa con este expediente. ¿Podemos decir entonces que a partir de hoy se inicia una etapa de saneamiento administrativo dentro de las cajas? Bueno, yo creo que esta etapa se ha venido manejando, pero quizás no con toda la intensidad y con toda la energía y decisión que hay que hacerlo. Muchas gracias, señor Tomás. Al contrario.